Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. Nos acompaña en nuestros estudios esta noche la compañera Claudia Chinati, miembro del comité editorial de la revista Estrategia Internacional y la coordinadora de nuestro programa Claves de la política internacional. Muy buenas noches, Claudia. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, mira, en el programa de hoy que te hemos invitado fundamentalmente para hablar alrededor de la situación abierta en Honduras. Lo que te invito es a ver primero un informe que preparó nuestra producción, así podemos después profundizar un poco. Bueno, cómo no. Bueno, los invito a ver el informe. El viernes 30 de octubre, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el golpista Micheletti llegaron a un acuerdo para cerrar la crisis política abierta hace 4 meses con el golpe cívico-militar del 28 de junio. Tras el retorno de Zelaya a Honduras y su instalación en la Embajada de Brasil a fines de septiembre, se activó una ronda de negociaciones entre la comitiva del presidente depuesto y los golpistas, conocida con el nombre de Diálogo de Guaymuras. Estas negociaciones fueron una continuidad de los acuerdos de San José, que habían sido impulsados por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con el respaldo de Estados Unidos y el apoyo de la OEA y los gobiernos latinoamericanos. Desde el primer momento, estos acuerdos buscaron imponer una salida reaccionaria a la crisis política abierta y legitimar el régimen con un nuevo gobierno surgido de las elecciones convocadas para el 29 de noviembre. Zelaya siempre aceptó los términos del acuerdo, que incluían, entre otros puntos, un gobierno de unidad nacional con los golpistas, el apoyo a las elecciones y la renuncia a convocar a una asamblea constituyente, que es una de las principales demandas de los trabajadores y el pueblo hondureño. Pero como ya había sucedido con los acuerdos de San José, el diálogo de Guaymuras se estaba estancando. No por parte de Zelaya, que ya había aceptado todas las condiciones, sino por las exigencias de los golpistas. Micheletti siguió negándose a aceptar la restitución de Zelaya a la presidencia, manteniendo una estrategia de ganar tiempo a pesar de la debilidad y el aislamiento internacional de su gobierno, y a pesar del movimiento de resistencia que se mantuvo activo durante más de 100 días. Ante la posibilidad de que esta nueva ronda de diálogo terminara fracasando, el gobierno de Barack Obama decidió volcar el peso de su diplomacia para destrabar la situación y sellar los acuerdos reaccionarios. Con ese objetivo, el 28 de octubre llegó a Tegucigalpa una delegación de alto nivel integrada por Thomas Shannon, encargado para la América Latina del Departamento de Estado, el secretario adjunto Craig Kelly, el asesor de la Casa Blanca para América Latina Dan Restrepo y el embajador estadounidense en Tegucigalpa Hugo Llorens. Junto a esta comitiva y bajo la tutela del imperialismo norteamericano, el viernes 30 de octubre, Zelaya y Micheletti sellaron lo que se conoció con el nombre de Acuerdo de San José-Tegucigalpa, Diálogo de Guaymuras. Los principales puntos de este acuerdo son la conformación de un gobierno de unidad nacional y reconciliación nacional, integrado por los partidos políticos golpistas y organizaciones sociales, que debía constituirse el 5 de noviembre. Un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a estas. El acuerdo hace explícita la renuncia a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la Constitución en lo irreformable. También se renuncia a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de la Carta Fundamental. Sobre la restitución de Zelaya a la presidencia, el acuerdo indica que este punto será resuelto por el Congreso, previo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la restitución de Zelaya queda en manos de las mismas instituciones que legalizaron el golpe, destituyéndolo hace 4 meses. El acuerdo no incluye ningún plazo para que Zelaya reasuma su cargo y es posible que su retorno sea simbólico. Mientras el Congreso ni siquiera puso fecha para tratar la posible restitución de Zelaya, el jueves 5 de noviembre a la medianoche, Micheletti anunció la instauración del Gobierno de Unidad Nacional que él mismo estaría encabezando. Al igual que en ocasiones anteriores, los golpistas se siguen mostrando duros y buscan ganar tiempo hasta las elecciones del 29 de noviembre. Zelaya anunció que daría por fracasados los acuerdos en caso de establecerse un gobierno de unidad nacional encabezado por Micheletti, sin que se haya restituido su mando. Sin embargo, volvió a sembrar expectativas en que la OEA presiona a los golpistas para que aceleren su restitución al Congreso. Bajo el hipotético retorno de Zelaya, algo a lo que Micheletti sigue negándose, con la instauración de los acuerdos de San José-Tegucigalpa, los golpistas han logrado imponer sus objetivos. Sí, Claudia, digo, después de visto el informe, ¿qué análisis haces del acuerdo que se arribó entre el presidente depuesto Zelaya y el golpista Micheletti? Bueno, en primer lugar tenemos que decir claramente que es un acuerdo hecho a la medida de los golpistas, ¿no? Como hemos visto en el informe, en los puntos en que consiste el acuerdo, contemplan los objetivos esenciales del gobierno de Micheletti, esencialmente la renuncia de la convocatoria del llamado de la Asamblea Constituyente por parte de Zelaya, no solo eso, sino incluso del llamado a una consulta popular, a una eventual consulta popular, defendiendo lo que se llama el núcleo irreformable de la Constitución, que son los artículos que fijan la alternancia en el poder entre los dos partidos principales, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y por otra parte son intocables, son irreformables, y es la Constitución, digamos, con la que el régimen salió de la dictadura del 82, y por otra parte la legitimidad que consigue para las elecciones que se van a realizar el próximo 29 de noviembre. Entonces es un acuerdo, por eso nosotros decimos que es un acuerdo completamente reaccionario, que fue impulsado por el propio gobierno de Obama, que a último momento decidió ejercer una presión muy importante, sobre todo hacia el bando de Micheletti, que era el que viene negándose a la posibilidad de restitución de Zelaya, porque como es público, digamos, Zelaya ha concedido ya casi todas las condiciones que le han puesto los golpistas desde hace bastante tiempo. Sí, la situación actual, ¿cómo la podías describirla? Bueno, hoy se generó una situación un poco tensa porque vencía el plazo para la conformación del Gobierno de Unidad Nacional, que como hemos visto anteriormente es uno de los puntos que contempla el acuerdo, y la política de Micheletti fue en principio proponerse él como el titular del Gobierno de Unidad Nacional, y no, ni siquiera empezar a discutir una eventual restitución de Zelaya, aduciendo que en el acuerdo no está dicho explícitamente, lo cual es verdad. El acuerdo dice solamente que se puede retrotraer la situación anterior al golpe del 28 de junio, pero en ningún momento plantea ni como condición la restitución de Zelaya, ni tampoco ningún plazo concreto, sino que lo deja a consideración del Congreso y de la Corte Suprema. Esta es la situación, a lo cual, bueno, Zelaya, como ya salió en los medios, amenaza nuevamente con desconocer el proceso electoral, pero como es evidente en lo que viene haciendo en los últimos meses, es muy poco creíble, digamos, porque es muy ha sido muy generoso con los plazos que le ha dado los golpistas. No nos olvidemos que la última vez que puso un plazo fue para su restitución el 15 de octubre, y estamos a 6 de noviembre y eso todavía no ocurrió, ¿no? Y asimismo el mismo Congreso y la misma Corte que avalaron el golpe son las que avalaría el retorno a la democracia, entre comillas. Claramente, por eso sobre todo es nuestra denuncia del acuerdo, porque son las mismas instituciones y los mismos personeros del régimen los que pretenden darle una salida, y los que en el mismo discurso del gobierno de Obama y en el mismo acuerdo están presentados como grandes patriotas, como gente, digamos, que posibilita una salida democrática de la situación del golpe. Claudia, te invito a ir un corte y ya estamos volviendo.